Bienvenidos al Magazine El Pandero, un espacio para tratar temas familiares y sociales a la luz de la Palabra de Dios. Para todos ustedes, queridos televidentes de nuestro canal Cable Plus, nuestro canal, un saludo muy, muy especial. Y para las directivas del canal, y para su señor director, para sus trabajadores, para cada uno de ellos, todos ocupan una misión y todos desempeñan un trabajo muy significativo para que nuestro canal pueda tener una programación bien familiar, bien amena, bien agradable. ¡Qué bendición, qué maravilla! Y hoy quiero hablarles de un tema que me inquietó a raíz de una conversación que tuve con una persona. Hace poco les hablaba de cómo hacemos acepción de personas, o más que todo, acepción de trabajos. O sea, le damos un valor al trabajo de acuerdo a lo que la persona desempeña. Y de acuerdo a eso, también le damos a la persona un valor. Entonces, lógico, los trabajos que llamamos profesionales, o las personas que llamamos profesionales, son las que ejercen trabajos como de médico, abogado, ingeniero, negociador internacional, psicólogos, en fin. Esos trabajos los consideramos muy dignos y representativos en las empresas privadas o públicas, en los estamentos del gobierno, en la sociedad, en la misma iglesia. Entonces, según esa categoría que nosotros le damos, de esa forma tratamos las personas y las miramos. Pero es un error. Es un error. Ya ustedes me escucharon hablar sobre eso y habrán oído hablar sobre eso. Y que es muy malo. Porque todo trabajo es digno. Todo trabajo ejercido con honestidad y con responsabilidad es digno, sea cual fuese. Y les decía que conversando con una persona me llamó mucho la atención y me inquietó, porque el común de las personas hemos trabajado a cambio de unos beneficios, y eso es la realidad, porque todos tenemos necesidades. Entonces, lógico, lo primero que pensamos es cuánto me van a pagar, cuánto dinero voy a recibir por este trabajo. Y de ahí que muchas veces no es que no haya trabajo, sino que queremos un trabajo que nos paguen lo que nosotros consideramos que nos deben pagar. Y lo otro es que le ponemos condiciones al trabajo. Yo recuerdo muy joven que mi papá, debido a que yo era más bien como perezoso para el estudio, llegó un momento en que le dije: papá, no quiero estudiar, no quiero estudiar. Mi papá, lógico, preocupado, porque mi papá fue un hombre muy intelectual, un hombre muy capacitado, un hombre muy estudioso. Pues les cuento que mi papá, ya casado y ya con varios hijos, terminó su carrera, la que había dejado por sus compromisos, lógico, con el hogar, con la familia. Pero luego siguió sus estudios, y ya siendo un hombre mayor, muy mayor, pues les puedo decir que mi papá tendría por ahí unos 35, 40 años, y los compañeros de estudio y de universidad eran de 16 años. Imagínense. Y fue un hombre muy inteligente. Sus notas eran las mejores. Era una admiración de profesores y compañeros de estudio. En mi casa, algunos como que tuvieron ese sentir y fueron muy buenos estudiantes, y algunos son profesionales. Yo no, fui perezoso, fui muy disipado,
Pero algo particular ocurrió en mi vida. Yo desde muy niño me entusiasmé mucho por la lectura. Por la lectura. Leer y leer, leer, leer. Mucho, mucho. Y amén. Que eso me permitió adquirir mucho conocimiento, mucha cultura. Y eso en la medida en que yo leía, hay una gracia en eso. Eso te permite conocer y formarte. Y esto me llevó a tener el sentir de escribir, escribir y escribir. O sea, hay personas muy cultas, muy inteligentes, pero el escribir no les place. En cambio yo, con mi supuesta ignorancia, me gustaba mucho escribir, pero escribía de lo que aprendía a través de la lectura, pero no a través del estudio, el estudio. El estudio para mí es aquello que yo me propongo a conocer, a querer tener un conocimiento tal que yo pueda mañana, con ese estudio, lograr ganarme unos grados, terminar una carrera y luego poder ejercer con base a ese estudio. Yo no hice ninguna carrera. Pero lo que les cuento, me formé a través de la lectura y de lo que en los libros yo encontraba. Y eso le da a uno una facultad, que dice que un buen lector es un buen conversador. Y eso sí he tenido yo. Lógico que muchas personas no gustarán de mi manera de expresarme, no gustarán de mi manera de manifestar mis pensamientos y de todo esto que he aprendido en la vida. Y hay otra cosa que es muy especial, y eso sí, la gran mayoría de las personas que ya tenemos una edad mayor, la experiencia nos permite hablar con autoridad, con conocimiento. Ya no tanto por el estudio o por lo que hayamos leído, sino por la vida, la vida. Y de ahí que yo les hablo de cosas tan humanas, pero que también tienen una connotación muy divina. Y es este el tema. Hay personas que trabajan y lo hacen con mucho amor, con mucho ahínco, con mucha vocación, y no esperan ningún regalo, no esperan ningún salario, no esperan ninguna recompensa. ¿Sabe por qué? Porque no lo están haciendo por necesidad, lo están haciendo por amor, por amor. Recuerdo que alguien le dijo a la Madre Teresa de Calcuta, hoy ya una santa de la Iglesia Católica, a usted le pagan por hacer lo que hace. Yo no haría eso por ningún dinero de la vida. Recordemos que la Madre Teresa de Calcuta curaba a los leprosos, los recogía en la calle de la India, en estado ya putrefactos, en agonía, y los llevaba a un lugar y ella misma los curaba, los vendaba, les daba alimento y se encargaba de ellos. Entonces esa persona le dijo, a usted no le da fastidio. Yo no haría eso por ningún trabajo del mundo, perdón, yo no haría ese trabajo por ningún dinero del mundo. ¿Y sabe qué le contestó esta mujer? ¡Qué hermosura! Que nos sirva de ejemplo. Yo tampoco lo haría por ningún dinero del mundo. Entonces le dijo esa persona, entonces ¿por qué lo hace? Y le dijo, por amor. Por amor, es que eso es la diferencia. Entonces no te estoy criticando, porque yo también trabajé por necesidad. Yo trabajé más de 38 años. Yo me quedé aterrado cuando yo me iba a jubilar. Hice las vueltas para la pensión, yo no tenía idea de cuántas semanas podía tener para la pensión. Cuando me dijeron en la historia que yo tenía
más de 1800 semanas. Dije, oh Dios, ¿qué es todo esto? Entonces pregunté, ¿a cuántos años equivale más o menos en cuanto al trabajo? Me dijeron, vienen a ser como 38 años. Entonces dije yo, amén, amén. Pero lo hice por necesidad. Y así muchas personas que gracias a Dios han logrado la jubilación, lo hicieron por necesidad, porque era el deber, tenían compromisos. Y muchas personas que hoy en día están trabajando desde muy jóvenes, amén, lo están haciendo por necesidad. Pero te digo, la diferencia es de aquellas personas que lo están haciendo ya no por necesidad, sino por amor. Entonces esas personas no lo hacen a cambio de, no tienen horarios, no ponen condiciones, no se limitan a que si les están reconociendo o no el trabajo. Lo hacen porque desde su corazón, desde su sentir, saben que Dios en su infinito amor y misericordia ama al dador alegre. Ahí está la ciencia de esto. El dador alegre es aquel que da con amor, con alegría, con gozo, no bajo condiciones, no bajo pretextos, no quejándose, no renegando del trabajo. En cambio, mira, yo fui un mal trabajador, lo reconozco. Fui perezoso. Me ganaba un salario que muchas veces consideraba que lo ganaba de una manera injusta, porque había otras personas, y aún en mi familia, que ganaban un sueldo mínimo y ejercían un trabajo muy superior al mío, muy diferente al mío, y sin las condiciones en las que yo me ganaba ese salario. Entonces yo decía, y me sentía mal, ¿cómo es que yo estoy ganando este salario, un buen salario, en cambio estas personas no? Entonces me cuestionaba sobre eso. Pero sigo con el tema, y por eso te voy a decir lo siguiente. Si estás ejerciendo un trabajo, ejércelo con responsabilidad, ejércelo con gratitud, porque hay muchos por fuera que están esperando ese trabajo. Y mira que hay trabajos que muchas personas están ejerciendo por amor y no están exigiendo nada a cambio. De eso se trata. Seguimos en unos segundos. Mi papá ordeña vacas y a mí me gusta ayudarlo. Me gusta estar en la casa, pero también me gustaría ir a la escuela. Si voy a la escuela, podría ser médico de vaquitas para ayudar a las vaquitas y a todos los animalitos. Y a mi papá. Ahora no voy a la escuela porque tengo que estar con mi papá, pero me gustaría. Tus hijos tienen sueños, y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación, y hagamos de Colombia la más educada. Recuerdo mi alegría cuando recibí la tarjeta. ¡Y qué responsabilidad tan grande! Lo mejor fue compartir esa felicidad con mis amigos. Mi discapacidad no me hace incapaz. Yo tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Todos somos iguales ante la ley. No deben existir barreras para cumplir tus sueños. Ministerio de Justicia y del Derecho. Rundis, todos por un nuevo país. Mi papá ordeña vacas y a mí me gusta ayudarlo. Me gusta estar en la casa, pero también me gustaría ir a la escuela. Si voy a la escuela, podría ser médico de vaquitas para ayudar a las vaquitas y a todos los animalitos. Y a mi papá. Ahora no voy a la escuela porque tengo que estar con mi papá,
pero me gustaría. Tus hijos tienen sueños. Y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación. Y hagamos de Colombia la más educada. Y entonces, en tu familia puede haber una o dos personas. En nuestro municipio, que están haciendo un trabajo muy esforzado. Pero no esforzado porque les cueste mucho sacrificio, porque les cueste mucha angustia, porque se sientan mal en hacerlo. Sino esforzado es en cuanto a la responsabilidad y el compromiso con que lo hacen. Conocí el caso de una señora acá en nuestro municipio de Guarne, una mujer que tiene su hogar, tiene su familia, y miren qué hermosura, su vocación es cuidar niños, y no es que trabaja con el Instituto de Bienestar Familiar, no es que trabaje con alguna institución del gobierno, no es que tenga una guardería, no. En su propia casa lo hace. Y tiene sus compromisos en su propio hogar. Pero lo hace con tanto amor que ella se deleita, se goza en cuidar niños que por alguna razón su mamacita no lo puede hacer porque tiene ocupaciones, porque trabaja por necesidad. O en algunos casos, como se está dando también, su papá no puede hacerlo. Porque hablamos de las madres solteras, claro. Hoy en día sabemos de muchas madres solteras que no pueden atender todo el día a sus hijitos porque tienen que salir a trabajar. Pero también se está presentando casos de padres que por alguna razón su esposa no está con ellos. Y ellos se ven en la necesidad de que haya una persona que cuide a sus niños. Y hemos visto un crecimiento de las guarderías. El Instituto de Bienestar Familiar, dentro de su programa, tiene lo que llamamos las madres comunitarias, que son madres que se encargan de tener niños en su propia casa. Pero ellas tienen un reconocimiento, tienen un salario. Pero este caso, esta señora, lo hace sin recibir un peso de ninguna institución, no le hace ni siquiera mención a esa mamá o a ese papá que lleva ese niño a su casa de dinero, ni de ninguna compensación. Lo hace por amor y lo hace con gusto, lo hace con alegría, lo disfruta. Mira qué bendición, qué gusto. ¡Qué gusto! Yo quisiera conocer a esta señora. Porque son ángeles de Dios aquí en la tierra. Son ángeles de Dios. Nos hemos familiarizado con los ángeles de alas, de ojos azules, que vuelan. Y amén, hay ángeles protectores. Pero hay ángeles de carne y hueso, humanos como nosotros, que también sienten, que también tienen sus preocupaciones y sus inquietudes, pero nunca se detienen en eso, sino en servir, en dar con alegría. Dios ama al dador alegre. Una vez alguien me dijo, porque yo, como en alguna vez se los mencioné, yo sacaba una revista y la repartía, la regalaba. Luego tuve el programa de radio, en la emisora, acá en Guarne, Guarne Estéreo 88.FM. Ahí hice mi publicidad a nuestra emisora, pero vale la pena, es una gran emisora, muy escuchada en todo el oriente antioqueño y en muchos otros lugares. El programa del canal. Entonces me decían, don Jair, ¿usted cómo hace? ¿A usted le pagan por hacer esto? No, no, no lo hago.
¿saben por qué? Porque en la Biblia lo dice, de gratis recibiste, dad de gratis. Todo lo que yo he recibido de mi Dios, tantas bendiciones, ¿cuánto le pagué yo a Dios? ¿Cuánto le pagué yo a Dios para que me diera la vida? Desde que estaba en el vientre de mi madre, desde el primer latido de mi corazón, desde mi primer respirar, Dios me ha dado, 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 me ha bendecido, me ha bendecido, me ha bendecido, me ha bendecido, me ha bendecido. Y tengo 66 años. Y nunca he dejado de respirar. Nunca he dejado de comer. Nunca he dejado de tener que vestir. Nunca he dejado de vivir bajo un techo. Ese Dios de amor y de misericordia ha tenido cuidado de mí y nunca me ha mandado a decir con un ángel: dile a John Jairo que necesito que me pague, que ya le he dado mucho y me sigue dando, porque así lo dijo el salmista: cada mañana, Señor, son nuevas tus misericordias, cada mañana son nuevas tus bendiciones. Te lo digo, está bien que trabajes por un salario, está bien que trabajes por dinero, por una compensación, está bien, lo necesitas. Pero te pregunto, ¿cuántas cosas estás haciendo por amor, porque sabes que Dios te puso en esta tierra para también servir, no solamente para ser servido? Sirvamos con amor. Empecemos por hacerlo en nuestro hogar, es el primer lugar, porque tampoco tendría sentido que tú hicieras eso, y lo harías bien, me imagino, de servir por fuera, con muy buena disposición, pero en tu casa hay necesidades. En tu casa debes ser tú un aportante, no solo con dinero. Si lo haces con dinero, amén, es un deber. Pero si por alguna razón no puedes hacerlo con dinero, hazlo con tu voluntad, colaborando, y perdóname la expresión, y hasta corrijo, no es colaborando, es aportando, porque tú eres parte vital, esencial dentro de esa casa. En esa casa comes, en esa casa duermes, en esa casa te sirven. Bien sea tu mamá, tu papá, tus hermanas, o tus abuelos si vives con ellos. Pero sé un aportante, sé un dador alegre en tu casa, no a cambio de. ¡Qué tristeza! Conozco casas, muchachos, muchachas. Yo también fui joven. Cometemos muchos errores cuando estamos jóvenes, porque manejamos como otras cosas, tenemos como pensamientos diferentes. Entonces por eso consideramos a las personas mayores de nuestra casa como anticuadas, como fastidiosas, como ignorantes. Y muchas veces, y conozco casos de jovencitas y jovencitos que para hacer un favor en la casa ponen cuota. Ponen cuota si me da tanto, si me regala tanto. O inmediatamente recurren a algo. Ah, es que yo necesito esto. Ay, sí, pero a mí me queda muy difícil hacer esto. Yo no puedo. Pero cuando les dicen, si te pago tanto, entonces ahí sí cambia. No, no hagan eso, muchacho, no hagan eso, muchacha. O si tú adulto lo estás haciendo, porque también lo puedes hacer, no hagas eso. Así Dios no te va a bendecir. Pórtate bien, primero que todo. Ama a los que están ahí contigo, respétalos, que todos ellos de una u otra forma están haciendo algo por ti. Y aunque a ti no te parezca, aunque tú creas que ellos no lo están haciendo, sí lo están haciendo, sino que tu mente entenebrecida por las cosas que a ti te parecen más importantes te está haciendo creer que ellos están equivocados. Pero ¿cuánto pagas cuando vas a una rumba?
¿Cuánto pagas por lo que representa algo de licor? Yo recuerdo que de joven yo iba a una fiesta, iba a un paseo, iba a tener una reunión y lo primero era la vaca. Y yo no me ponía mal. Yo no ponía condiciones. Yo hacía como fuera, dentro de lo legal, por aportar. Y en tu casa, donde hay necesidades, porque no siempre se pueden suplir las cosas, tú pones condiciones. Tú manipulas. Es un error muy grave, jóvenes y adultos. Y quienes lo hacen, manipular a cambio de conseguir esto. ¡Qué tristeza! Tal vez por eso es que tu vida está como está. Tal vez por eso te sientes aburrido o aburrida. Tal vez por eso estás buscando por fuera soluciones a tus problemas, cuando la solución está dentro de ti. Cambia tu mentalidad, cambia tu manera de pensar. Comienza a dar con amor y alegría en tu casa. Y se me viene esta frase también cristiana, no bíblica, pero tiene esto para el que dice creer en Dios. Es una gran verdad. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo, ¿cómo va a ser? Ateo es el que dice no creer en Dios. Y el que hace esto es peor que un ateo. Porque está negando lo que Dios en su amor y en su misericordia hizo. Ahí donde estás, ahí donde naciste, esa es tu familia, esa es la familia que Dios dispuso para ti. Gústete o no te guste. Y si no te gusta, es por tu culpa. Ya hay problemas, ya hay dificultades, que se equivocan. Sí, que hay cosas muy desagradables, sí. Pero entonces no los maldigas, no los maltrates, no hables mal de ellos, no les haga daño. Porque todo eso se te revierte, todo eso se te va a venir y tal vez muchas cosas que te están ocurriendo es por eso. Haz lo que hizo esta mujer, haz lo que hacen muchas personas que trabajan voluntariamente y lo hacen de día y de noche, personas que trabajan en los hospitales, en los ancianatos, que trabajan con las personas discapacitadas, lo hacen por amor, sí, trabaja por necesidad, pero también trabaja por amor, porque Dios ama al dador alegre. Y de gratis recibiste, de gratis estás recibiendo tantas cosas, aunque a ti no te parezca. No te quejes más de la vida, no te quejes más de tus seres queridos, no te quejes más del prójimo, no te quejes más del gobierno. Quéjate contra ti mismo, di qué estoy haciendo con mi vida, por qué estoy así. Yo no quiero vivir más así, yo quiero cambiar. Dios mío, ayúdame para que deje este egoísmo, para que deje este resentimiento que mantengo, para que deje esta necedad que hay en mi corazón. Y Dios te va a dar pensamientos diferentes y la vida te cambiará. Vamos a dar con alegría, vamos a servir con amor y vamos a ver el cambio, primeramente en nuestro hogar y luego con nuestro prójimo. Les amo mucho, bendiciones. Amén. Hemos llegado al final del magazine El Pandero. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Bendiciones.